Hola amics i amigues, avui parlem amb Ramon Ruiz, jugador de l'equip d'Issalut Club Bàsquet Pardinyes que juga a la Lliga Catalana de Bàsquet amb cadira de rodes nivell 2. I després del Consell Setmanal d'una entitat col·laboradora des de l'Arxiu Fotogràfic Espai Porta de l'IEI, en la tertúlia tenim el testimoni de famílies en situació de vulnerabilitat acollides per Llar Seminari. Som-hi? Avui estic acompanyada per l'amic Ramon Ruiz. Hola, Ramon. Bones. Ramon és un amic que ens vam conèixer quan feies tennis. Sí, fa molts anys. Ara t'has canviat a bàsquet. Sí. Per algun concret? T'agrada més un esport que un altre punt? Sí, jo sóc més de deport d'equip. Abans jugava a futbol, abans de tenir accident, i sempre m'ha agradat l'esport d'equip. I bueno, pues, vaig provar el tennis perquè era l'únic esport que se practicava aquí a la ciutat de Lleida. I quan va sortir el bàsquet, doncs, me vaig canviar perquè m'agrada més, un deport d'equip, el tennis més solitari, bueno, per aquestes coses. Quan ens vam conèixer, recordo que llavors feia poquet que havies tingut l'accident. Sí, bueno, ja faria, no? Vaig al... Feia, doncs, igual feia dos, tres anys. Sí, 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 potser, que havies, sí, sí. Que havies tingut l'accident. Sí. Des de luego que ja et vaig veure fort en aquests moments, sí, sí. No? Ara estàs molt més empoderat que llavors. Bueno, jo he sigut sempre una persona bastant gran. Sempre he sigut un... Bueno, jo abans de tenir l'accident, pues, m'agradava molt... Hi havia coses que m'agradaven molt, com per exemple la capoeira. Jo feia capoeira quan, amb 110 quilos. Ja, si fèiem per allí, anàvem a fer, com se diu, espectacles, i clar, hi ha gent, hosti, és que això no puc, a veure, ho feia jo, que pesava 110 quilos i feia volteretes. Ostres. I sí, m'agradava molt. I bueno, pues, per això t'he dit que sempre he sigut gran. Clar, una experiència que clar, que et canvia la vida, deixar de fer capoeira, deixar de fer... Sí, a mi les coses que més m'agradaven era, pues, fer capoeira, ballar, m'encantava ballar, jo anava de festa amb tots els nois de la meva edat i sortia, però jo no m'he emborratxat mai, no bevia, però sempre estava ballant, m'agradava molt ballar i m'agradava fer patxanques de futbol i tal. Clar, aquestes coses, m'agrada anar a la muntanya, per exemple, molt, i amb aquestes coses, amb cadira, pues, clar, tot ho he dit, que deixar o modificar. Sí, i el que et va passar és que, clar, tot plegat és, clar, un desastre. Sí. Un desastre perquè se us va esfonsar la teulada, no? Sí, sí. Estàveu posant fa 5 cèntims, posava, sí, bueno, una càmera frigorífica. Estàvem a Cervera, jo estava en la part elèctrica, estàvem fent l'electricitat i estàvem fent unes màquines d'aire molt grans perquè feien unes càmeres frigorífiques per al porc i vam anar a veure la càmera i era una empresa que s'havia cremat. I vam passar a veure un puesto que se va esfonsar el sostre i vaig caure d'uns, no sé, 7-8 metres, potser. I a part vaig caure amb una valla, després de la valla vaig donar un altre puesto i d'allí vaig caure al terra. I vaig quedar inconscient. Jo d'aquell dia, de 5-10 minuts així de l'accident abans, no me recordo de res. Vaig perdre el coneixement i no tinc cap... I no ho has recuperat? No, bueno, és algo que vas perdre la consciència. Sí, és algo que sempre m'he quedat allí com... Hosti, és que no me recordo de com va ser ni com... Clar, tot és perquè m'ho han contat. Jo me recordo que estava parlant amb un bon altre operari i que van dir de per on tenien que passar i d'allí no me recordo res. No, clar, no, i el primer record que tens, el pues, primer que veus és estant ja al clar, hospital... Clar, a part, jo me vaig despertar, que estava a Barcelona, al Sant Pau, i estava a la UCI. I clar, jo me vaig despertar que no movia res. O sigui, jo en aquell moment no sabien fins a quan era la meva lesió, perquè jo no movia res, no podia moure ni les mans... Quan vas estar inconscient? Quant temps? Crec que... És que no ho sé, perquè a part me van induir... Crec que me van induir el coma o algo perquè, clar, tenia... Per a poder treballar, m'imagino. Sí, perquè a part tenia un forat en pulmó... I bueno, estava bastant fotut. Clar, d'aquí a Lleida, a Barcelona, a mons pares van dir que hi havia un 20% de possibilitats que no arribés a Barcelona. Perquè, bueno, estava fotut. Després, pues, bueno, allí pues, me vaig despertar, clar, tot entubat, amb tot de tubos, i vaig dir, què ha passat? És que, clar, jo era, no sé, com si me despertés de dormir, i vaig dir, hòstia, què faig aquí?
i a part sense poder ni moure, ni parlar, ni res, perquè portava la tràqueo, o sigui, no podia ni parlar ni res. Quan prens consciència bueno, del que pues, t'ha passat? Bueno, estan allí. Estan allí, pues, me van començar a explicar pues, que havia tingut un accident i tal, i que sobretot l'enfermera me va vindre, me va contar i me va dir que no tornaria a caminar. Clar, el moment aquest clau que et diuen, no tornaràs a caminar, en aquell moment m'imagino que et cau tot el món. Jo no em moveia, estava amb molta medicació, i però se me va enfonsar tot. Sí, clar, jo no, és que a part, jo no sabia dir per què estic aquí, no sabia res de res. Clar, quan m'ho van dir, pues, bueno, pues me va i es fonsar, però... Bueno, jo, tota la família, clar. Clar. Jo, bueno, som 5 germans, som 3 nois i 2 noies, els altres 2 germans grans estaven ja vivint amb les seues parelles i tal, i jo era una mica el pilar de casa, amb les dues meves germanes, mon pare que ja estava gran, ma mare també gran, bueno, encara treballàvem en aquella època ma mare, però bueno, jo era pues, bueno, una mica els que ajudaven tot. 28 anys. Sí, encara no havia complit, quedava una setmana per complir 28 anys. Sí, clar, sí. La resiliència imagino que és algo que has d'anar madurant. Madurant i vas adquirint, m'imagino, a mida que va passant el sí, temps, a veure, no? Sí, jo sobretot tinc la sort de la meva forma de ser, que jo sóc com sóc i sóc una persona, doncs, bueno, sóc alegre, tirada cap endavant, perquè al final el més important és tindre el cap bé, en tot és tindre el cap bé. I jo, doncs, bueno, clar, me va costar molt recuperar-me en el sentit psicològic de tot de, doncs, el que m'estava passant, però bueno, però jo vaig estar ingressat a la Goodman, allà a Barcelona, a Badalona, i allí, bueno, al final, la part bona d'estar allí és que veus casos pitjors que els teus. Clar. I bueno, i te fan veure de que, bueno, pues, al final, pues, bueno, t'ha passat això, és molt dur, però has de tirar la teva vida endavant. I amb les mancances que tens de lo que feies abans, però bueno, pots tindre uns altres objectius a la vida, i bueno, pues, dintre que cap, no me puc queixar. No et pots queixar, no. Perquè, clar, després de tot això, hi ha una part molt bonica, perquè sí. Hi ha una història d'amor. Sí. I el més bonic, com sempre em dius tu, és que la teva dona la vas conèixer un cop i, sí. I anaves amb cadira de rodes. Sí, sí, perquè, a veure, no te... Quan, no, quan te cases, per lo bueno i per lo malo, no diuen, no? Sí. Però és veritat que és una sort perquè, clar, jo no... Jo veig, pues... Com penses que si hagués passat abans hagués sigut una obligació imposada? Bueno, per la meva dona no crec. Per la meva dona tal com és, no crec. Però és algo interior de cada persona. Sí, sí, sí. I clar, i tu coneixes una persona amb unes qualitats, amb unes actituds, de la qual t'enamores, a part de la forma de ser d'aquestes coses, no? Clar, clar. I fas exacte. Un projecte de vida que és sí. Molt diferent. I tu quan tens un accident, doncs clar, no és aquestes aptituds, aquestes... Que la forma de la quan te vas casar. Sí, sí, que sí. Tot... I clar, doncs bueno, dintre que cap és una sort, perquè a part que va ser, bueno, va ser... Fes més 5 cèntims, sí, eh? Sí, va ser bonic. Bueno, a veure... És molt jo, bonic. Clar, jo vaig tindre l'accident, vaig estar 9 mesos a Barcelona, recuperant-me. Després ja, pues bueno, ja portava molt temps, ja me van donar l'alta, però jo encara no... Clar, jo tinc una tetraplegia. A vegades la gent no ho veu, però jo tinc una tetraplegia, leu, se diu, que jo puc moure els braços i les mans bé, en què jo tinc afectat els músculs d'aquí, dels braços. Clar. Llavors, pues, els tindré afectats, si tinc tetraplegia, els tindré afectats també les parts superiors. I clar, jo quan vaig arribar aquí a Lleida, pues, vaig anar a Santa Maria a continuar amb la meva recuperació. I, pues, bueno, a recuperar una mica més les mans, les forces dels dits i tot això. I allí, pues, bueno, jo, en veritat, ja m'ho diu, que ella quan va arribar allí ja se va trencar jugant a futbol, ¿vale? Una festa de l'empresa, se va trencar el braç. Se va trencar el braç i la muñeca. ¿Vale? Va tindre una doble rotura. I què passa? Pues que se li va fer molt mal al braç i va estar allí també fent recuperació amb mi. Clar, i ella deia, hòstia, és que jo arribava i me sentia destruïda amb el que tenia,
i te veia que tu que venies amb una cadira de rodes, amb les teues mancances, i eres l'alma de la festa, me deia. Sí, és que estaves allí, ho liaves tot, tota la gent te parlava, amb tot somries, i ella em va dir, hosti, i se me va fer, bueno, se va fer una mica estrany. Jo sempre parlava amb ella i li deia, buah, pues l'animava a que fes coses, i ella estava molt hundida, i jo animava, l'intentava animar que, bueno, que, i clar, i bueno, mira, una cosa d'anar, vam començar... Clar, m'imagino que primer va ser admiració. Sí, sí, ja, bueno, després vam començar, pues, bueno, a anar junts als puestos, va, pues anem al cine. Va, pues venga, vam anar al cine, anàvem a monòlegs, vam començar a sortir de festa, i bueno, vam començar així, mira, i ara ja fa, pues mira, ens vam casar el 2013 i vam començar la relació el 2010. Sí, i, bueno. I ja tens dos nenes. Sí, 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 sí. Que cal aclarir també, sí. I això ho llancem per tots els que ens escolten, que pel fet de que tinguis una tetraplègia, tu pots tindre fills. Sí, 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 està clar que... I sort també de la medicació, o sigui, la medicació no, de com està ara la salut. Clar. I tot el que estem guanyant amb aquest sí, temps. Sí, com ha adelantat tot. Clar, tot com ha adelantat, això és però veritat. Però que abans, sí. Aviam, més d'una persona parli del sexe dels àngels quan hi ha una persona sí. amb cadira de rodes, que entén que aquesta persona que ja no pot tindre no, sexe. No, sí, sí, el sexe se té igual i... Bueno, igual, a veure, és diferent, no és el mateix, no tenim les mateixes sensacions, no tenim... Però bueno, al final és el que dic, és lo important és tindre el cap al puesto. I amb això, pues, sí, clar, va ser una fecundació, o sigui, no va ser natural, va ser per fecundació. I vam lluitar molt, molt. També tinc sort de la dona que tinc, perquè una altra persona no hagués aguantat el que vam tindre altres. Vam tindre tres aborts, vam fer moltíssimes fecundacions. Va ser un procés molt dur, però som molt de cap d'un altre. Jo i la meva dona sobretot, perquè al final jo estic apoyant, però això, la que ho aguanti aquesta tot és la dona, és la dona la que... Però bueno, jo vaig intentar estar al seu costat i des del primer dia li vaig dir que jo, la meva... És veritat, jo des de petit volia ser pare, és algo que igual uns altres no, però a mi és algo que me feia molta il·lusió des de petit. I jo volia, però jo sé que com jo no sóc el que ho pateix tot, que vaig patir, perquè clar, perquè és algo que és molt dur, clar. Perquè la teua finalitat és ser pare. Sí, 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 sí. I per una part, molt bé, perquè tot ha avançat molt, però després les ajudes passar són, el procés, són complicades, sí. Perquè al final és que l'únic que vull és ser pare, saps? I sí. Vam tindre que deixar-nos molts quartos per part nostra, saps? Per poder ser pares. I és una pena, perquè clar. Al final... Però bueno... Ja no, no, com no, està no, no s'ajuda massa, no, amb no, aquest no, tipus jo, de... Me van ajudar una mica a través de la mútua i tal, però bueno, és que t'he dit, és que ha sigut molt dur, molt llarg i de molts quartos. I fins però que... tu, que et vinguin totes les coses dures que vulguis, que tu... Bueno, ja tens bastant, ara, si podem ser que coses bones... Tot. Sí, sí, ara, si podem ser coses bones... No, però ja... Ramon, tu ets un referent per a molta gent, i més el veure que una persona que té un accident, que en un cert moment veu que la seva vida s'ha acabat. Sí. Com jo he estat amb companys teus, també d'ASPI, que m'ho deien. A veure, jo quan em vaig quedar amb cadira de rodes, jo em volia morir. I em pensava que jo ja no faria mai més res sí. amb aquesta vida. Sí, sí, I és... I penses que se t'acabi tot. Sí, i clar, sí. A tu no és que se t'acabi, que tu crees la teva família, amb propis fills i el teu entorn i tu ets feliç amb el teu bàsquet. Sí, sí, com a esport. Jugo, sí, la meva afició és jugar a bàsquet, m'agrada jugar a jocs també. Pues, ajudo molt a la meva dona i amb les nenes. Tinc dos nenes, són mellisses i tenen 4 anys. I clar, ajudo molt perquè la dona per feina a vegades té que viatjar i jo pues, intento vestir-les, canviar-les, esmorzar, portar-la... Això quan tu, no pot la dona... I tal, dir, sí. Exacte, i val a dir que tu pots cuinar, tu pots canviar sí, les sí, filles sí, i tu sí, exacte, pots fer de tot. Sí, jo me vaig adaptar a la casa una mica a mi i jo pues, quan he de cuinar, cuino, quan... A veure, si no pot la dona per feina, tinc que estar allí.
I bueno, pues al final faig tota la feina que puc com a pare, vamos. Clar, clar, clar. Al final intento Ramon, ser... Ramon, quin consell, quin missatge li podries donar a un jove que avui té un accident i es queda en aquella situació que et quedes cao, que no saps què fer amb la teva vida? Què li diries en aquells moments? Pues o en aquells moments no s'escolta ningú? És que, clar, a veure, és complicat. Jo vaig tindre sort de que, també de que jo vaig conèixer un noi que has de tindre la facilitat de poder escoltar. I jo vaig tindre, també t'ho dic, la sort d'un noi que me venia a visitar i ell també se va quedar en cadira, també se va casar, va tindre fills, i això pues, tindre algú que... Sí que és veritat que a vegades ho has de veure des de fora. O algú que t'ajudi a saber que t'ha passat això, que és molt dur, però que s'ha de tirar endavant, que tenim una vida i l'hem de disfrutar al màxim i hem de fer tot el possible per intentar buscar els nostres somnis. Que els somnis potser no són els mateixos que tenies, doncs pues anem a modificar-los, però s'ha de tirar cap endavant. No podem destruir-nos i tancar-nos a casa i jo me vull morir, no? Perquè aquesta opció no la tens. Tu has sobreviscut, algú t'ha dit que tu has de viure amb això. Has sigut supervivent d'un accident, sí. Doncs pues has de tirar cap endavant amb això i ja està. I res, això, força i ja està. És que no... Força i un consell molt bo, el que has dit, voler escoltar. Sí. Perquè en aquells moments jo m'imagino que sí, és molt difícil. Sí, jo he fet passar molt malament els del meu costat. Perquè en aquell moment, clar, te sents... És que els principis són tot molt durs. O sigui, pues de dir, estic jo amb una cadira, tu què m'has de dir, tu què m'has... Però quan trobes algú que te apoye i està en la teva mateixa situació, pues és com lo diem del bàsquet, a part de jugar, és l'equip que fem i els problemes que tu tens, a vegades una persona que camine no les entén. En clar. Canvi, una altra persona que està a la mateixa altura i que pot entendre molt, és més fàcil parlar-lo. I clar. Jo tinc els meus amics de tota la vida. Així que, pues, com sabem tots, que amb els anys, amb els crios i tot, però és diferent. Però els meus amics els tinc igual, el que passa és que bueno, mai... L'abanic sempre s'ha d'obrir, mai s'ha de tancar, sempre s'ha d'obrir. No, i que s'obre de totes formes, sí, tenint un accident o no, s'ha d'anar obrint. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Ramon, i ens continuem veient al bàsquet. Sí. Amb tot aquest equip. Veniu a quan hi hagi partits. Veniu al Disalut, Club Bàsquet Pardinyes, sí, no? Sí, exacte. Ara veniu. Veniu. I doneu recolzament a... Sí, ho necessitem. I ho passareu bé. A tot l'equip. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Ramon, i continuem en contacte. Exacte, sí, sempre. Des de l'Institut d'Oftalmologia de Lleida us aconsellem l'ús d'ulleres solars homologades quan accedim a la muntanya, perquè us recordem que la radiació augmenta un 10% cada 1.000 metres d'altitud. A Lleida hi ha entitats que donen resposta a situacions d'exclusió social i residencial i a la manca de possibilitats laborals que pateixen moltes famílies. La Fundació Entre Tots per al Bé de Tothom va crear el projecte Llars del Seminari, projecte que fa una atenció integral a les necessitats de tots els components de diferents famílies per tal que la seva situació de vulnerabilitat es reverteixi i puguin construir un futur nou i esperançador. Avui veurem què representa el dia a dia de les llars, tot el que fan i l'impacte generat en les famílies que tenen. I ho fem amb la companyia de Yomara Martínez. Muchas gracias por venir al programa, Yomara. La Yomara és de Colòmbia. Sí, hola. I la Imma Moré, treballadora social i tècnica que porta la gestió de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom i Llars del Seminari. En el seu cas és una família entrant, no? És una família que ha entrado. ¿Cuánto hace, más o menos? Nosotros llegamos a las Llars en marzo. En marzo llegamos, conocimos en febrero el proyecto e ingresamos en marzo. Claro. Més o menys, m'imagino que ha evolucionat la sol·licitud per poder entrar a les Llars, no? Bueno, no especialment, eh? No? La pandèmia no ha afectat. Hem notat més sol·licituds, però el problema d'habitatge és
fa més temps, no? que es va detectant i que es va... Llavors, hi ha moments que, depèn de la fase que obrim, hi ha més o menys demanda, però no baixa de 25-30, no baixa. Cada vegada que un pis quede lliure i que obrim una fase perquè altres famílies es puguin presentar. En quina situació es troben persones que estan a punt de tindre un desnonament? O... Pot ser que estiguin... O sigui, el principal problema, el que nosaltres responem, està clar que és el tema de l'habitatge. Pot ser per un desnonament, pot ser que estiguin en una infravivenda, pot ser que estiguin en un hacinament, no? Vàries famílies juntes en una mateixa casa. I Omar, però... qual és tu caso? Bueno, en mi caso estábamos en una situación en la que no llevábamos mucho tiempo y nos íbamos a quedar sin un lugar para estar. O sea, estábamos a punto de... No sabíamos para dónde nos íbamos a ir. Mi esposo, mis dos chiquitas y yo. ¿Las dos chiquitas qué edad tienen? 6 años y 2 años. Y fue entonces cuando conocimos las YARS. Pero durante ese mes estábamos en un momento en el que pensábamos que, o sea, es que no sabíamos a dónde íbamos a estar, literal no sabíamos, y apareció pues esta opción de las YARS. ¿Y no lo sabíais ocasionado por qué? ¿Por la falta de trabajo? Sí, por... nosotros emigramos de Colombia y tenemos familia acá en España, pero digamos que al llegar a España las circunstancias fueron diferentes a las que nos habíamos planteado antes de viajar. Estábamos viviendo durante ese tiempo con mi madre y la persona con la que ella vive, su pareja, pero por dinámicas de su relación ya no podíamos permanecer allí y teníamos que salir, pero no nos habíamos ido porque no teníamos para dónde irnos. Entonces, realmente suena muy especial porque no sabíamos qué íbamos a hacer. No, o sea, pero esto pasa mucho, ¿verdad, Ina? También pasa que muchas personas que vienen con unas expectativas y cuando se encuentran, cuando llegan aquí, se encuentran otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ellos se pensaban, ¿no? Sí, conocimos muchas historias en este tiempo que llevamos acá de eso que tú dices, de personas que se hacen una idea y, bueno, en nuestro caso, digamos que creo que muchas familias emigran por diferentes razones, pero no nos exime como de vivir cosas muy similares, como claro. Esto, enfrentarse a una realidad que desconocías. Y bueno, y me imagino que allí, en Llars Seminaris, al estar distintas familias, entre ellos pues interactúas y ves las historias, ¿no?, de cada uno, os dedico a las dos. Sí, bueno, ellos sí. A nivel más de convivencia, ¿no?, en la comunidad de vecinos, y nosotros, pues evidentemente, porque vas conociendo las historias de vida de todas las familias y de todas las personas, ¿no? Sí, es una de las dificultades y a la vez una de las riquezas, ¿no?, de las YARS, que es personas de distintas procedencias, no solo a nivel de nacionalidad, sino también de culturas, porque hay personas de aquí, pero de muy distintas, ¿no? Tanto de pues eso, culturalmente, ¿no? De estatus, de... Entonces, es una dificultad, porque cuanto más distintos, más difícil a veces encajar, sí. Pero a la vez es una riqueza, ¿no? Si sí. Estamos abiertos los unos a los otros, no sé, que diga... Claro, que... Yomara, ¿no? Si lo vi la estancia... Desde que llegáis a les llars del seminari, ¿cómo cambia vuestra vida? Bueno, de entrada... En muchos aspectos, sí, me imagino, ¿no? Mira, como decía Ima ahorita, hay muchas familias, todas llegamos pues porque no tenemos un lugar donde estar, ¿cierto? Estamos frágiles, llegamos muy vulnerables, con unas cargas emocionales impresionantes. Y cuando llegamos a las YARS, pues es como el momento en el que te asientas y puedes pensar con calma. O sea, este proyecto nos permite como tener un lugar seguro donde poder pensar tranquilamente cómo vas a seguir, cómo vas a continuar, ¿cierto? Cómo te vas a direccionar. Al menos te da una estabilidad, claro, temporal, pero una estabilidad para pensar. Exacto, exacto, porque, claro, estás en un lugar seguro, en unas condiciones buenas, todo está tranquilo, aparte que son pisos muy cómodos y que te proporcionan muchas cosas. Y cuando estás ahí, pues ya todo baja, la marea baja, y tú puedes pensar realmente y proyectar qué vamos a hacer, y todo empieza a fluir. Yo pienso que algo muy bonito del proyecto es que precisamente cuida esa salud física y emocional de las personas, que nos permite no hacer, tomar decisiones extremas como otros casos que uno escucha,
sino que poder, lo que te digo, pensar con calma y solucionar poquito de a poquito lo que vas enfrentando. Claro, en el esto día es muy importante, ¿no? El tener a alguien, técnicos, que te ayuden a tomar decisiones, que tú estás en otro país, otro lenguaje, en muchos casos, ¿no? Y una incertidumbre enorme que hace que no sepas ni a veces tomar decisiones sencillas que en otro momento, a lo mejor, sin ese estrés, sí, estarías, bueno, las tomarías con más decisión, ¿no? Y ahora a lo mejor requiere de una ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que las LARs lo que hace es rebajar la tensión, ¿no? Porque cuando uno no sabe lo que va a comer mañana, cuando uno no sabe si va a poder trabajar o no, si no va a tener ingresos, si va a poder pagar los libros de sus hijos, es una suma de estrés, ¿no? Uno más otro, que al final es como estar siempre como así, ¿no? Como tenso encerrado y encogido, ¿no? Como... Y entonces eso es lo que hace es permitir, ¿no? Decir, bueno, venga, vamos a poner orden, ¿no? Vamos, es como poder poner encima de la mesa todo el puzzle e ir encajando piezas, ¿no? De la otra manera es como que van saltando piezas y no sabes muy bien dónde cogerlas ni dónde colocarlas, ¿no? Entonces yo diría que lo que permite el SLARS es eso, es poner orden y decir, venga, va, ahora es como dar un pasito atrás y un impulso, ¿no? Yo creo y eso que... muy importante es que no estamos solos, que no es solamente entrar en un lugar donde puedes tener un techo seguro y un lugar caliente en invierno, sino estar acompañado. Como decía Aima, pues es poder encontrar ese apoyo a través de las personas que allí trabajan, que te orientan en todos los sentidos, o sea, desde conocer realmente la cultura, el lugar, los espacios, aprender a convivir, a defenderse, ¿cierto?, y afrontar las situaciones. Para nosotros como familia, para mi familia, el tema de cómo, dónde entrar las niñas a estudiar, cómo empezar a buscar empleo, detalles que para muchas personas pueden ser muy comunes, pero para uno cuando está en una situación de estas, uno no logra aterrizar las ideas. Entonces encontrar esa orientación y ese apoyo de parte de ellas es fundamental para el proceso. Claro, también es una ventaja que estéis todos, estáis en un bloque de pisos, ¿no? Y allí interactúas con todos los vecinos, porque todos los vecinos están en la misma situación que tú, ¿no? Esto creo que también te aporta al menos la tranquilidad, que lo que explicas tú a un vecino no le sabe a chino, porque le está pasando lo mismo, ¿no? Y allí se encuentra un apoyo también entre los vecinos, muy bonito. Claro, porque hablando, socializando, sí, con los otros vecinos, te ayuda mentalmente, emocionalmente, ¿no? Sí, también nos posibilitan unos espacios de taller y de reuniones donde nos encontramos. Podemos, no solo en los pasillos, sino podemos dialogar, conocer vivencias, experiencias, compartir culturas. Claro. Y eso nos permite mantenernos como en sensibilidad, pero también esa conciencia de que el otro tiene una situación al cual también tú le puedes aportar y ayudarle, ¿cierto? Es algo muy bonito que se ve también en las Una jazz. Cosa sí que te quiero decir, que yo estuve el otro día con Natalia, que es una técnica que ahora se ha ido a Mallorca, y le tiramos un beso desde aquí, que la queremos muchísimo, y ahora tú dices, me pueden aportar, me pueden enseñar, y ella lo primero que dice es, me enseñan más ellos a mí que yo a ellos. Y con esto es lo que se queda la gente que está en vuestro entorno. Porque la palabra resiliencia, como vosotros, aquí no la sabe utilizar nadie. ¿No? Bueno, yo creo que una de las cosas, de los puntos fuertes, ¿no?, de las LARs, es eso que decías tú, al estar allí todos es como que nos vemos, nos... Y es la normalidad, ¿no? Porque cuando una persona igual va a una escala de vecinos y piensan que puede tener dificultades, hay un cierto estigma, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que tiene problemas, es que... En cambio, ellos todos
sin saber exactamente qué le puede pasar al otro, pero todos sabemos que estamos allí porque ha habido alguna dificultad. Uh-huh. Entonces yo creo que eso les une, ¿no? A la vez, pero es también como, bueno, pues vale, sí, la vida es así, ¿no? O sea, hay momentos de dificultad, pero también tenemos la capacidad de tirar ¿cuántas adelante. ¿Cuántas familias hay, más o menos? En este bueno, momento? Son 18 pisos, entonces ahora, bueno, están siempre al completo, entonces ahora en estos momentos hay 18 familias. Claro, aquí estáis hasta 3 años. Claro, tenéis estos 3 años, evidentemente, para buscaros un futuro, con su ayuda y por vuestra cuenta. Tenéis el margen este de los 3 años, ¿no? Cuando van llegando estos años, ¿se mira con esperanza o con angustia? Bueno, de pronto Emma conoce más esa posición. Bueno, con añoranza todavía... seguro. ¿Eh? Con añoranza. Con añoranza seguro, porque sí. Os vais a echar de menos porque ya se ha creado un vínculo. Pero me imagino, lo digo porque hay una parte que creo que puede ser la ilusión, la esperanza de vivir ya tu vida, de arrancar el vuelo. Uh-huh. Ellos te han ayudado a arrancarte, ¿no? Sí, es que yo creo que las JARS es como ese lugar donde tú pasas por un proceso de transición. O sea, es el lugar para la transición, desde donde estabas, independiente de las circunstancias por las que hayas llegado, correcto, como decimos, pero partimos de que llegamos en unas condiciones muy parecidas y esa transición cada familia ya mira cómo la va viviendo con los apoyos que tiene, pero proyectándose hacia donde realmente quieren ir como familia, como persona, ¿cierto? Y es muy importante, yo creo que es un rango de tiempo bien para poder hacer esa proyección, sí, y madurar en algunos aspectos y estabilizarse y, digamos, explorar lo que hay que explorar. Y sí genera mucha ilusión, sí genera mucha ilusión porque, aunque ahí estamos cómodos, uno se empieza a visualizar, bueno, y cuando podamos hacer esto y esto otro, y empezar a trabajar por esas ilusiones que uno se va creando. Entonces es ese periodo de transición. En todo este periodo, ¿qué es lo que más te gusta? Pues para mí es poder haber encontrado como nuevamente ese lugar seguro para mi familia, porque estábamos en un lugar desconocido, de pronto para otras familias que ya estaban aquí en España, puede ser la seguridad de un techo solamente, pero para nosotros era también como una seguridad social, claro, ¿cierto? De un entorno, de poderlo conocer con tranquilidad y aprender de él también. ¿Y la situación peor en la que te has encontrado? En la peor, peor, pero que puede ser buena también, no, y es conocer la cultura de cuando, los demás. Cuando digo peor, es simplemente... es el puente para poder ver cómo has arrancado, sí, desde lo peor para adelante. Para nosotros fue empezar a pedir ayuda, expresar las necesidades. Para mi familia, que no estábamos acostumbrados a eso, no sabíamos cómo hacerlo, cómo, si necesitábamos algo, bueno, ya nos dieron un lugar donde vivir, ya, miremos, pero no sabíamos cómo hacerlo. La situación más difícil fue precisamente eso, como cuando, ¿y ahora qué hacemos la comida? ¿Y ahora qué hacemos las niñas? Y las veces, sí. Y encontrar todas las respuestas allí, incluso, no porque nos faciliten todo, y bueno, sino porque hay unos recursos que se mueven y unos apoyos que hay alrededor, nos ayudó también mucho, pero una situación fue eso, como que sentíamos que ya nos habían dado un lugar, ya no podemos pedir nada más. Ya tenemos bastante, vamos a pedir más. Exacto. Sí. Y yo pienso que este proyecto es tan bonito y tan generoso que siempre va a haber un poquito más para las personas. ¿Cuánto tiempo te queda? Ah, todavía como 2 años. Sí. Claro que bueno, también... ¿Y las expectativas de futuro que tenéis tú, tu marido, con vuestra familia? Las expectativas que tenemos, bueno, en el momento, digamos que la parte de nuestra regularización a nivel social acá en España, que es algo muy importante, continuar cuidando la estabilidad emocional y física de nuestras niñas, que es lo primordial para nosotros, y seguir creciendo a nivel de formación, de poder...
digamos, retomar nuestra vida laboral, profesional acá. Esas son nuestras expectativas por el momento. Y también ahora que estamos en las JARS, como buscar esa forma de retribuir lo que hemos recibido, porque sin duda recibir y recibir y quedarse con lo que uno recibe no genera un buen ser. O sea, ¿Pasa esto de personas que han pasado por las JARS y luego quieren como devolver con un voluntariado o con lo que sea, quieren devolver un poquito? Bueno, cuando salen y mientras están, ¿no? Nosotros pedimos participación o sea, una de las patas, ¿no? De las JARS es la participación. Ellos tienen la comisión de participación donde se reúnen todas las familias, donde se deciden cosas de comunidad, de una comunidad de vecinos, pero también, pues eso, ¿no? De qué actividades podemos hacer, qué cosas pueden mejorar, bueno, donde también surgen conflictos, claro. Normal, ¿no? Claro. Y entonces una de las cosas es eso, pues hay que limpiar. Pues bueno, ellos tienen las lavadoras compartidas, se hacen turnos para las limpiezas de las zonas comunitarias y después si hay que hacer alguna cosa extra, nosotros pedimos colaboración. Hay que un día tenemos que subir al almacén a arreglar, a sacar, a poner, pedimos ayuda y quien está libre colabora, ¿no? Claro, teniendo en cuenta en este edificio que puede haber personas de diferentes países, de diferentes formas de vida, de diferentes mentalidades, de diferentes escalas de valores, claro, pueden haber conflictos a nivel de usuario, ¿no? A nivel de cualquier... De cómo pones la lavadora y cómo le echas el jabón. Sí. Sí, bueno, pues por eso hay espacios donde poder limar, ¿no? Las diferencias y poder... Y bueno, pues eso, ¿no? Y poder encontrar soluciones, ¿no? Soluciones juntos. Sí. Sí, y como decía Ima, se hacen reuniones en las que podemos expresar esas pequeñeces y esos detalles y juntos buscar las alternativas, o sea, en acuerdo, y empezar a funcionar con ellas. Entonces, sí, puede que se presenten situaciones entre los vecinos, pero también ellas median estas situaciones para que no trasciendan a perjudicar la convivencia entre todos. ¿Qué consejo o recomendación le darías a una persona que se encuentra en la situación en la que te encontraste tú? Que no sabías dónde ir, dónde preguntar, qué hacer. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo pienso que es muy importante buscar ayuda. Buscar ayuda y tener esperanza. Porque cuando llegamos a la entrevista a las JARS, yo pensaba que no íbamos a quedarnos. Era como tan perfecto el proyecto que yo decía, ay, no creo que... Y mi marido sí, él sí decía sí, y la esperanza que él tuvo fue la que me jaló no a mí a creer. Entonces pienso que buscar ayuda, aceptar esa vulnerabilidad en la que te puedes encontrar como ser humano, aceptarla, reconocerla y buscar ayuda. Porque de pronto esa es la parte difícil como ser humano a veces, entender que son momentos que uno vive y que no te hacen menos ser humano ni menos persona. Ahí está clarísimo que no, es una situación la que nos podemos encontrar cualquiera. Todos en cualquier momento, porque como te viene una pandemia, te viene cualquier cosa. Sí. Y en esta vida no sabes cómo te vas a encontrar. Ha de ser molt difícil fer una crida, no? Perquè, clar, són 18 famílies. Intueixo que hi ha molta més demanda. I tens 30 demandes, no? Sí, sí, és molt difícil. Bueno, hi ha una comissió que reuneix per això. Però sí, evidentment. Entenc que hi ha d'haver una comissió, però és una situació dura, molt dura. Molt. Molt, sí, bueno, i sobretot quan els has de dir ho sento, però no heu sigut elegits. No perquè no tingueu una situació complicada, no perquè no ho mereixeu, és que tenim un pis on tenim dos, o els que siguin. No? Vull dir, no, perquè hem de triar algú, no? I llavors, bueno, es van valorant diferents aspectes, diferents coses, situació de vulnerabilitat, pronòstic, si podem realment fer un treball en aquests 3 anys. Bueno, es valoren diferents coses i al final, bueno, has de triar una família, no?
el tipus de pis que tenim per la família, no? Si tens un pis de 3 habitacions lliure, no hi ficaràs una sola persona, clar. No? I això sí que sembla com a més clar, no? Clar, bueno, m'imagino que primer feu una criba. Sí, sí, sí. Però... Però no, no, no és gens fàcil, no, en absolut. No, no. Tiene que ser duro para los dos, para el que... Al que le dicen, claro. Al que se lo dicen y la persona que lo dice, porque la persona que lo dice, al menos cuando he estado yo allí, todas son personas vocacionales, que les sale del corazón. Y lo que sufren las personas de allí, e incluso a veces se lo llevan ellos también fuera, y que no tendría que ser, pero, sí. Pero la convivencia hace que este roce exista. Bueno, os agradezco muchísimo a las dos el que hayáis venido y os convoco para que vayamos explicando a la gente, que vayan perdiendo este miedo a la estigmatización, sí. ¿Eh? Que no sois personas delincuentes, ¿eh? Sois personas totalmente normales y corrientes que pasáis una situación de vulnerabilidad y esto lo tenemos que gritar con 4 altavoces o 12. Sí. ¿Eh? Muchísimas gracias a las dos y nos vemos. Gracias. ¿Eh? Bueno, a ti también, muchas gracias. Penseu que en una situació de vulnerabilitat ens hi podem trobar tots en qualsevol moment de la nostra vida. Pensem i reflexionem que no hem d'estigmatitzar a ningú. I recordeu també el lema del programa. I és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.